Thank you.
Perfecto. Hay personas que están siguiéndonos y están pendientes de que empecemos en hora y lo vamos a hacer. Primero, antes de nada, darle la bienvenida a los que están aquí y los que nos siguen en la distancia y, sobre todo, dar las gracias a nuestros tres invitados, a Félix de Azúa, a don Mario Vargas Llosa, a Fernando Sabater, a tres maestros de la palabra, tres pensadores que hoy nos van a ayudar a reflexionar sobre la libertad de prensa, sobre los riesgos de esta libertad de prensa nunca totalmente conquistada en un día que se estableció por la UNESCO a principios de los 90 a petición de un grupo de periodistas sudafricanos que creían que debería dedicarse un día a reflexionar sobre los riesgos de una profesión que para ellos pues era el riesgo máximo, que era perder la vida en esa circunstancia que sigue siendo, por desgracia, una realidad y no nos queda tan lejos, no tenemos más que recordar lo que hemos vivido hace unos días. Bueno, solo quería hacer una mención a lo que ha ocurrido en los últimos días en redes sociales, los comentarios en torno a este evento, simplemente aclarar, y ya lo sabéis los que estáis aquí, yo creo que casi todos, esto es un evento que se organizó hace mucho tiempo, porque traer estas tres personas y sentarlas en la misma mesa hay que ponerlo en marcha con mucha antelación, mucho antes de que alguien hubiera adelantado las elecciones autonómicas madrileñas. Hoy es el día de la libertad de prensa, hoy es el día de la jornada de reflexión, eso no impide, incluso debería animarnos a reflexionar también sobre lo nuestro, no impide ni es ningún motivo para, yo creo, mi opinión, y a lo mejor me equivoco, pero esa es desde luego la idea que tengo de la que estoy firmemente convencida. La libertad de prensa no empieza ni termina con los pequeños debates domésticos que hemos tenido en los últimos días sobre política. Es algo más grande, algo que trasciende, algo que tiene que ver con la vida de David y Ricardo, por ejemplo, o algo que tiene que ver con la vida de mi queridísimo Ricardo Ortega, mi compañero de Antena 3, que murió por una bala en Haití, viviendo una situación que hoy nos lleva a reflexionar también esa otra crisis económica que hace que las empresas vayan prescindiendo de los costosos corresponsales extranjeros y dejando que ese trabajo se convierta además en una aventura de riesgo económico. Ellos, sin el soporte de las empresas, sufren todavía mucho más peligro en su vida. Es el caso de Ricardo, yo lo viví en primera persona, sé lo que pasó, sé por qué se fue a Haití, sé por qué arriesgó hasta el límite, porque era su pasión, era su vida, porque esa verdad que ellos cuentan, si no se cuenta, se queda sin contar y no existe. Por eso hoy no podemos tampoco dejar de pensar ni en Ricardo, ni en David, ni en todos los Davides y compañeros que hemos perdido en los últimos años. No podemos dejar de pensar en todo lo que está en riesgo en nuestra profesión, porque no somos importantes los periodistas, es importante lo que tenemos entre manos, nuestro trabajo, nuestra función. Los periodistas que pidieron a la UNESCO que instaurase ese día creyeron que la UNESCO debería darle el valor que tiene la libertad de prensa en la construcción de los estados en paz y el valor que tiene en la consolidación y en el desarrollo de las democracias. Eso es lo que nos mueve hoy aquí, a reflexionar, desde el respeto, por supuesto, a la reflexión política e íntima de cada uno. Nada tiene esto que ver con eso, tiene que ver con algo más profundo, por eso estamos aquí y por eso les hemos pedido que nos acompañen. Y les voy a dar la palabra por el orden en que están sentados ya, para que luego podamos entablar un diálogo entre ellos, también con la participación de las personas que nos acompañan. En primer lugar, a Félix de Azúa, si me hace el favor, cuando quiera, el botón y su turno. Pensaba que iría el último, porque bueno, primero por una cuestión de autoridad, pero también porque de lo que les voy a hablar, brevemente, no tenemos mucho tiempo, es de un caso específico
de ataque a la libertad de expresión. Un ataque muy particular que no tiene nada que ver con los viejos ataques a la libertad de expresión típicos de las censuras políticas, de las tiranías y estas cuestiones. Es un nuevo aspecto de la libertad de expresión o un nuevo peligro para la libertad de expresión. Claro, entonces quizá mis compañeros hubieran tenido palabras más teóricas. Este es un caso práctico, el que les voy a plantear es un caso práctico. Y se llama el caso Félix Ovejero. Hay algunos ataques a la libertad de expresión que ya no vienen de instituciones políticas o religiosas, sino de un poder nuevo y sumamente peligroso, pero al que aún no se le ven los colmillos. Les voy a contar el caso absolutamente real, además ha tenido lugar hace pocos días, del profesor Félix Ovejero, docente de filosofía política en la Universidad de Barcelona. Ovejero es un conocido teórico, es uno de nuestros más brillantes intelectuales. Está especializado en las dificultades de que el secesionismo acepte el juego democrático. Su último libro se titula justamente Secesionismo y democracia. Es también muy conocido por ser quien puso en circulación la crítica más aguda de las actuales formaciones izquierdistas en la deriva reaccionaria de la izquierda. Sus artículos y ensayos no son divulgativos, sino científicos. Por eso, a pesar de ser un claro exponente de la izquierda ilustrada, él es un hombre de izquierdas. Estuvo, como siempre, en el Partido Comunista hasta hace relativamente poco. Pues, a pesar de ser un claro exponente de la izquierda ilustrada, le atacan muy violentamente los izquierdistas y sus aliados nacionalistas. Pues bien, a finales de abril, hace muy poco, hace una semana, hace 10 días, el profesor Ovejero constató que Facebook le había cerrado su cuenta. Durante una semana, en su pantalla aparecía una ventana que decía, entre comillas, si seguimos considerando que tus publicaciones o comentarios no cumplen nuestras normas comunitarias, normas con mayúscula, nuestras normas comunitarias, tu cuenta seguirá inhabilitada. Nuestro objetivo es garantizar la seguridad de las personas en Facebook, por lo que no podrás usar Facebook mientras revisamos tus publicaciones y comentarios. Para él fue un shock, realmente, ¿no? El lenguaje realmente recuerda el lenguaje de 1984, recuerda la neolengua de Orwell, ¿verdad? Esta advocación, primero el tuteo, luego las normas con mayúsculas y luego tú vas a hacer lo que te digamos. Es decir, es una imposición de orden totalitario. Bien, es un lenguaje que recuerda al de Orwell, pero en ningún momento le dijeron a qué publicaciones o comentarios se referían. Por otra parte, no era un bloqueo temporal, que es lo que suele suceder cuando hay una sospecha hasta que se comprueba el mal uso de los mensajes. Era la pura y simple eliminación. Este es un caso muy raro y excepcional. Es también lo que le sucedió a Trump, por ejemplo, con Twitter. A mucha gente le gustó, a mí, por ejemplo, a mucha gente le gustó aquella cancelación, pero no nos dábamos cuenta que en cualquier momento la empresa podía decidir el cierre de todo aquello que le molestara. Al cerrar de golpe su cuenta, sin darle la oportunidad de rescatar los contenidos,
Entre otros daños, Ovejero perdió documentos, cartas, fotografías, publicaciones académicas y artículos que estaban en la cuenta. Y también sus 5.000 contactos. Pero todo era muy sospechoso. Para cerrar una cuenta son necesarias o bien miles de denuncias, que por lo general solo se pueden producir mediante grupos organizados y con robots, o bien que un directivo la cierre por iniciativa propia. Ovejero comenzó a inquietarse cuando supo que la central de vigilancia de Facebook estaba en Barcelona. Los motivos oficiales para un cierre de cuenta son, sobre todo, utilizar un perfil para uso empresarial, publicar contenidos ofensivos o insultantes, la pornografía, el uso de un perfil falso de una persona real, perdón, irreal, suplantar a una persona real, no respetar la propiedad intelectual, en fin, toda una retahíla de motivos bastante racionales, en ninguno de los cuales cabía ninguna de las entradas de la cuenta de Ovejero, ni de lejos. Lo increíble es que las denuncias son anónimas y no hay modo alguno de defenderse. Es un poco kafkiano, es un poco de la época stalinista. El profesor Ovejero trató de conectar con alguien que respondiera o le diera alguna explicación sobre el cierre de su cuenta, pero se estrelló una y otra vez contra un muro inexpugnable. Se sintió más indefenso que durante la censura franquista. Este ataque contra la libertad de expresión es sumamente grave. Se trata de una empresa privada que decide lo que podemos decir y lo que no debemos decir. Imaginen ustedes que Telefónica nos cortara el teléfono cuando dijéramos algo que no les gustara a sus directivos. Sin embargo, la cuestión decisiva es esta. ¿Qué directivo? O sea, quid juris, la vieja pregunta kantiana, ¿no? La censura, en este caso, es tan escandalosa que algunos expertos en redes le han comentado al profesor Ovejero que parece un fallo del sistema. Lo grave es que, aunque así fuera, tampoco es posible entrar en puerta alguna de Facebook para enmendar el fallo técnico. Por esta razón, el profesor sospecha que puede haber sido un ataque político por parte de grupos independentistas y podemitas, o bien directamente por el responsable de la central de Barcelona, ciudad dominada por los secesionistas en todos los cargos de importancia estructural. Buena parte del público aquí presente y de los que nos están oyendo por streaming pertenecerán seguramente a la profesión periodística. Imaginen por un momento que estos enormes colosos comienzan a controlar, más de lo que ya hacen, los contenidos de su profesión, de la profesión de los periodistas. ¿Quién les plantará cara? ¿Y con qué mecanismos? Dicho como conclusión, los actuales enemigos de la libertad de expresión son mucho más poderosos que los dictadores clásicos. Debemos, por lo tanto, es nuestra obligación moral comenzar a combatirlos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Y ese ejemplo, que decía es un ejemplo práctico, nos lleva a uno de los planteamientos que se han puesto como objetivo para debatir en el año 2021, en el Día de la Libertad de Prensa a nivel global. Y una de las preocupaciones de la UNESCO era la supervivencia económica de las empresas para garantizar la libertad, el papel de la verdad y el derecho a contrastar, y esta confusión constante entre el papel de un divulgador
o un opinador, o un ciudadano informador y un periodista. Esa es la diferencia fundamental que se ha convertido, esa herramienta que nos ha dado tantas oportunidades de trabajo a todos, se ha convertido en un riesgo evidente. Y aquí está. ¿Quién tiene derecho a callar la voz de alguien? ¿Quién tiene derecho a callar el pensamiento? Es un botón, es una máquina, es una bala, es una orden. Pero al final estamos hablando de quién tiene el derecho a callar una voz sin darle ni siquiera la opción de la defensa, de la respuesta, que al final es la esencia de la censura. Señor Marías Llosa, cuando quiera. Sí, agradezco mucho a la Asociación de Prensa por organizar este intercambio y haberme invitado. La libertad de expresión y la democracia están íntimamente vinculados. Existe la libertad de expresión porque existe la democracia. Es decir, el derecho de distanciarse del gobierno y hacerle al gobierno las críticas que los ciudadanos consideran. La libertad de prensa no representa la verdad necesariamente. Hay distintos puntos de vista, hay distintas verdades, entre comillas, pero que en una sociedad sea posible, digamos, expresar esas verdades a diferencia de la verdad oficial, de la verdad del Estado, es un elemento democrático que, sin ninguna duda, ha hecho progresar a la sociedad y marca una distancia típica con las sociedades autoritarias o totalitarias, donde la libertad de prensa simplemente no existe, donde los periódicos son voceros del gobierno, o donde existen, digamos, unas censuras de prensa que revisan cuidadosamente todas las publicaciones para eliminar en ellas aquellas afirmaciones que disgustan al gobierno. Esta es más o menos, de una manera tradicional, lo que significa la libertad de prensa. En nuestros días hay una serie de elementos que, digamos, no cuestionan integralmente, pero sí parcialmente, este derecho de la sociedad de oponerse al gobierno y de presentar de una manera, digamos, libre e inequívoca sus propios planteamientos, que no tienen que coincidir necesariamente con los del gobierno. Existen las redes sociales. Las redes sociales, pues, han hecho multiplicarse el periodismo y convertir prácticamente a todos quienes las frecuentan en periodistas. A través de las redes sociales se expresan verdades y se expresan mentiras y se expresan fake news, de tal manera que vivimos en una cierta confusión en la que algunos periodistas, entre comillas, audaces, ponen en circulación verdades relativas o falsedades flagrantes que es difícil detectar en un primer momento. Yo les contaré rápidamente cómo descubrí las redes sociales, que no sabía siquiera que existían. Estaba en Buenos Aires y en la calle se me acercó una señora que no conocía y me dijo: quiero felicitarlo por su artículo sobre la mujer. Y entonces yo no había escrito ningún artículo sobre la mujer y pensé que la señora se había confundido. Me dijo cosas cariñosas, pero unos días después regresé al Perú, estuve en Lima, y otra vez en la calle, no, me llamaron por teléfono una persona que conocía y me felicitó también por este artículo
dedicado a la mujer. Y entonces yo le dije a ella, porque tenía confianza con ella, yo no he escrito jamás un artículo sobre la mujer. ¿Tú me quieres decir qué cosa es esto? Y entonces me dijo, pero si yo lo tengo aquí, yo lo impreso. Y entonces era un artículo absolutamente guachafo, cursi, como decimos los peruanos, en elogio de la mujer, bueno, una cosa completamente ridícula. Y dije, pero ¿quién está utilizando mi nombre? Me dijo, ah, eso no lo sé, porque está en las redes sociales, eso se puede leer en las redes sociales. Pues allí yo descubrí las redes sociales y descubrí que cualquier persona podía entrar en las redes sociales utilizando cualquier nombre para crear una confusión o incluso, digamos, robar la personalidad de ciertas personas atribuyéndoles textos que no habían escrito, que no tenían nada que ver con ellos y que eso era muy difícil de detectar. Entonces, bueno, a través de mis editores descubrí que ellos podían, yo no me iba a ocupar de eso, pero ellos podían llegar, digamos, a identificar quién inventaba esta operación que está perfectamente al alcance de las llamadas redes sociales. Las redes sociales tienen un aspecto muy positivo, sin ninguna duda. Han dificultado enormemente la creación de sistemas de censura, tanto que se piensa que los sistemas de censura ya no pueden funcionar en ningún país gracias a las redes sociales. O sea que hay un elemento muy positivo en la creación de las redes sociales, al mismo tiempo que algunos negativos. Ahora, lo que ha complicado todavía mucho más la expresión libertad de prensa es que países poderosos tienen un desarrollo en sus sistemas de comunicación que les permiten penetrar en países distintos, ajenos, promocionando de una manera muy sutil y muy hábil, es decir, introduciéndose en circuitos que ya existen, en programas de radio, programas de televisión que tienen una circulación muy, muy amplia y haciendo pasar, digamos, mentiras por verdades o supuestas verdades que son mentiras, como ocurrió, por ejemplo, en la campaña en la que Trump fue elegido presidente de Estados Unidos. Yo he leído un artículo que me dejó absolutamente desconcertado en el... ¿cómo se llama esta revista? Una revista norteamericana. Bueno, no recuerdo. Pero, digamos, era una información absolutamente aterradora porque mostraba que en determinadas estaciones de televisión, en programas muy populares, se podía introducir una potencia extranjera, Rusia concretamente, para confundir a los televidentes, haciéndoles pasar gato por liebre, digamos, diciéndoles determinadas estadísticas o supuestas averiguaciones de periodistas destacados que llegaban al interior de las casas, a los aparatos de televisión, como si fueran parte de los programas de una emisora que estos personajes acostumbraban a escuchar. Todo eso, digamos, significa que en nuestra época la libertad de expresión, la libertad de manifestarse de una manera muy crítica frente al gobierno, se ha relativizado muchísimo con la existencia de las redes sociales y con la existencia de sistemas extraordinariamente refinados, audaces, de las grandes potencias que pueden llegar a distorsionar enteramente la decisión de determinados ciudadanos de votar
de determinada manera en las elecciones locales. Sin ninguna duda, los países democráticos van a seguir desarrollando una tecnología que puede de alguna manera, digamos, frenar o limitar esta penetración, ¿no?, que hacen países autoritarios, totalitarios, para tratar de organizar las elecciones de una manera que no sea realmente representativa, que diga, digamos, exactamente lo contrario de lo que manifiestan a la hora de votar los ciudadanos de esa sociedad. Pero, digamos, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y hasta qué punto, digamos, esta realidad en la que nosotros confiábamos va a ser profundamente alterada en razón de una tecnología de punta, una tecnología que está siendo utilizada de una manera perversa, maligna, por potencias autoritarias o totalitarias? Quisiera contarles, para terminar, lo que ocurrió en el Perú en la época del general Velasco Alvarado, que fue un golpe militar el que dio, que fue de izquierda, a diferencia de lo que habían sido los golpes militares en el Perú, que generalmente eran de derecha. Habían sido siempre de derecha, aunque las características de los golpes pues variaran mucho según el dictador. Pero Velasco Alvarado, el general Velasco Alvarado, dio un golpe que era de izquierda, y era muy de izquierda, y una de las primeras medidas que tomó la dictadura, dirigida por Velasco, fue la nacionalización de todos los periódicos, de todas las televisiones y de las radios principales. Dejaron algunas radios pequeñitas que tenían poca audiencia, pero todo el resto fueron autorizados, fueron nacionalizados. Y el gobierno dijo entonces que esto no era de ninguna manera para que el gobierno se apoderara de estas instituciones, sino para ponerlas al servicio de las grandes unidades sociales. Y entonces había un periódico que expresaba, que representaba a los campesinos, otro periódico que representaba a los obreros, a los trabajadores, había una televisión que representaba a los empleados públicos. Bueno, esta fue naturalmente una pura ficción, y a las pocas semanas de llevadas a cabo las nacionalizaciones, en realidad todas estos organismos de prensa, televisiones, radios y periódicos, lo que representaban en verdad era la voz del gobierno. El periodismo cayó a unos niveles como no se han conocido en la historia del Perú. De tal manera que yo creo que sí se puede sacar esta conclusión. Digamos, donde existe la libertad de prensa es donde existe la democracia, pero en la actualidad es una libertad de expresión que está muy limitada en razón de las redes sociales y en razón de la tecnología que se ha desarrollado extraordinariamente y que en los países autoritarios, en los países totalitarios, tiene una razón de ser en la intromisión que lleva a cabo en periodos electorales, por ejemplo, tratando de modificar a través de una propaganda sinuosa que no se presenta como propaganda, utilizando verdaderamente a las instituciones ya instaladas en estos países. Gracias. Muchas gracias por esa reflexión que profundiza un poco en esta idea, esta sensación que tenemos de que las redes sociales son una gran oportunidad para llevar la voz a gente que no la tenía, pero son un gran riesgo si no conseguimos establecer claramente dónde está la verdad o parte de la verdad, ¿no? Se están construyendo muchas falsedades y luego están las medias verdades, que me gustaría que luego entrasen un poquito más en detalle, que me parecen muy preocupantes porque cada día hay más cosas contadas de tal manera
que con una frase textual se convierten en un argumento totalmente falaz, no tiene nada que ver con lo que esa persona ha tratado de explicar. Y el papel también que tenemos los periodistas en esto, porque cuando somos nosotros los que difundimos falsedades, medias verdades, no tanto fake news, porque un periodista sabe distinguirlo y no debe caer en eso, pero a veces también hemos visto en los últimos tiempos periodistas difundiendo hasta documentos falsificados. Cuando somos nosotros los que entramos en ese terreno, perdemos cualquier esencia como profesión, como las personas que debemos velar por la libertad de expresión y desde luego como el gran contrapeso de las fake news que es el periodismo. Yo creo que no hay otro. Y me gustaría también escuchar a Fernando Sabater y luego que entremos un poco en el diálogo sobre nuestro papel también en estos riesgos y en estos momentos. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo voy a intentar también, en fin, tomando un poco mi punto de vista, no voy a decir filosófico porque no voy a intentar hacer ahora una lección de filosofía, pero en fin, tomando un poco una perspectiva más teórica para aclarar algunas de esas cosas que se suelen, o por lo menos a mí me parece que se suelen confundir normalmente, ¿no? Evidentemente, la relación, la libertad de expresión es anterior a la libertad de prensa. Es decir, en Grecia, que no existía prensa, no había prensa, pero en cambio los atenienses tenían como una de las bases de la democracia la parresía, ¿no? la libertad de expresión. O sea, simplemente la parresía era el libre hablar, el poder hablar libremente, y eso se consideraba, no era una concesión, digamos, que se hiciera a los ciudadanos, sino que es que se consideraba que el funcionamiento de la democracia partía de que los ciudadanos podían intervenir y decir lo que pensaban sobre una serie de sobre los asuntos públicos, ¿no? Y así ha continuado con el tiempo. Es verdad que hay una represión clásica de los medios de prensa, por ejemplo, ¿no? Hoy, ahora mismo, en Venezuela, el Nacional, el Diario Nacional de Miguel Otero, que es un poco uno de los únicos que continúa todavía siendo una prensa independiente y crítica en esa dictadura, pues está amenazado con una querella por parte de Diosdado Cabello, cuyos negocios con el consorcio de los soles pues sacó a la luz, y entonces pues les ha puesto una demanda millonaria de un volumen tal que, si se cobra, significará por supuesto el cierre del Nacional y la pérdida de la última voz de prensa libre en Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, ese es el caso clásico. O sea, el caso clásico es que una dictadura va acogotando a los medios de prensa hasta que no hay ninguno. Lo mismo ocurre con voces disidentes, de personas que desde algún tipo de tribuna pública pues hacen oír voces que no son las que quiere el gobierno. Pero también tendríamos que reflexionar sobre qué significa la expresión de libertad de expresión. ¿Qué significa eso? O sea, ¿toda expresión debe protegerse? Aquí hemos tenido últimamente algunos casos de que hay unas leyes que hace que ciertas expresiones de algún rapero o de algún tal pues hayan sido condenadas y condenadas incluso con años de cárcel. Entonces, claro, ¿cómo puede ser? Eso es una expresión. Yo quiero que peguen un tiro en la nuca al alcalde de no sé dónde. Bueno, pues eso es mi idea, esa es mi expresión. Entonces, ¿por qué me van a mí a reprimir la expresión y tal? Bueno, yo creo que eso es, en fin, ustedes comprenderán que primero no hay ninguna libertad sin normas legales. O sea, es decir, en un Estado, en una democracia, la palabra libertad no quiere decir ausencia de todo tipo de normas, sino al contrario, ejercer unas normas, ejercer una actividad dentro de unas normas. O sea, si no, no hay libertad ninguna. Todas las libertades, lejos de lo que creen algunos, que quiere decir que desaparezcan todas las normas, es que se pueda uno mover con seguridad dentro de las normas, ¿no? O sea que, en fin, un filósofo alemán que a mí me gusta mucho, Otto Marquardt, decía que en una democracia la libertad significa ser diferente sin temor. Poder ser diferente sin temor, eso es la libertad dentro de una democracia. Pero, claro, eso entonces hay que plantearse cuáles son las expresiones que se pueden y que se deben respetar y cuáles, evidentemente, no.
O sea, hay muchas expresiones que no son asumibles ni respetables, que deben ser reprimidas y castigadas. O sea, en un teatro lleno de gente, en medio de una función, alguien se levanta y grita fuego, 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 causando pánico y que la gente salga pisoteándose unos a otros y causando víctimas, y esa persona, si es localizada, debe ser detenida y castigada. Y si dice, no, es que en aquel momento me entró las ganas de decir fuego, fuego, y yo pues lo dije porque esa es mi libertad, etc. No, eso no es una expresión defendible en unas circunstancias como esas. Entonces, ¿cómo podemos distinguir las expresiones asumibles de las que no lo son? Aquí viene la pequeña distinción filosófica, que me perdonarán ustedes la pedantería un poco de viejo profesor. Hay unas expresiones, unas aseveraciones, ¿no?, que son, de alguna manera, pues, enunciativas, o sea, que describen el mundo. Muchas de las cosas que decimos describen el mundo tal como creemos que es y tal como lo vemos nosotros. El mar es inmenso, Mario Vargas Llosa es un gran novelista, el crimen es repugnante, en fin, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, son expresiones que indican la visión del mundo que tenemos nosotros. Podemos estar equivocados, podemos decir alguna cosa, pero bueno, eso, estamos de alguna manera ejerciendo ahí sí una voluntad, una libertad de expresión, se nos puede corregir, y si alguien pues dice pues la vida es sueño, es una obra de Lope de Vega, pues alguien le puede decir, no, mire, no es de Lope de Vega. Entonces, pero no se le, tampoco se le puede pedir ninguna responsabilidad más que expresar que, en fin, que se ha equivocado y que... Esas son las expresiones enunciativas, y ahí evidentemente uno tiene derecho a decir, mire, yo me equivocaré, pero es mi derecho. Yo estoy explicando cómo veo las cosas. Y si alguien cree que la Tierra es plana, parece que hay gente que tiene esa opinión, pues se le pueden dar argumentos geográficos, astronómicos, etcétera, para que cambie de postura. Si no cambia, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero vamos, decir, no, tampoco se le puede maltratar ni meter en la cárcel porque esté convencido de una tontería semejante, ¿no? Estas son, como digo, las expresiones asertivas o enunciativas, ¿no? Y ahí sí la libertad de expresión debe funcionar. Pero luego hay otras expresiones que son performativas. Las expresiones performativas son expresiones que no describen algo, sino que hacen algo. Que hacen algo. Es decir, si yo digo acepto Purita por esposa, esa expresión no es simplemente una descripción del mundo, es que estoy haciendo algo. Estoy convirtiéndome en el marido de Purita. Y si de alguna manera luego eso trae unas responsabilidades, y si no cumplo esas responsabilidades, pues se me puede demandar. No porque yo, porque no puedo decir, oh, yo es que dije lo de que quiero a Purita, pero vamos, no, tampoco hay que tomárselo en serio, no. Es decir, realmente esa expresión en el contexto es una acción. Lo mismo si yo firmo un contrato y digo, pues vendo esta casa por tal precio, o si yo digo matar a fulano, ¿no? Pues eso también es una expresión, ¿no? Mi antiguo y añorado amigo Javier Pradera, cuando le decía, no, las palabras no hieren, las palabras no hieren. Dice, hombre, ¿cómo que no hieren? Apunten, fuego. Fíjese usted si las palabras pueden herir, ¿no? Pues claro, o sea, decir apunten, fuego no es describir el mundo, es estar creando una situación, digamos, nueva y en este caso mala, ¿no? En este caso, digamos, letal, ¿no? De modo que, claro, si uno en un rap o en un acceso de lo que sea, pues se pone a decir que quiere que maten a fulano, que destripen a mengano, que quemen a no sé quién, claro, esas incitaciones no se les puede decir simplemente que él está describiendo el mundo como lo ve. Él está queriendo introducir en el mundo unas novedades que pueden ser criminales. Y la novedad criminal se introduce tanto por la palabra como por la obra, porque esas palabras son obras, ¿no? Obras. Yo recuerdo
Hay un momento muy divertido en la película, una película de los hermanos Coen muy interesante, que se llama Miller's Crossing, que aquí, no, aquí se va de otra manera, pero me acuerdo muy bien. Entonces allí salía un gánster que le hacía John Polito, que era muy gracioso, y él era un gánster muy preocupado por la ética de gánster, claro. Y entonces, cuando mandaba a sus asesinos a matar a alguien, si mataban a otro, sea por equivocación o por mala fe, y él les decía, pero eso no puede ser, no es que hay que tener ética. ¿Qué os he dicho yo que matéis? Matéis a ese, pero no matéis a otro, porque claro. Bueno, efectivamente, en esas órdenes performativas también puede haber una cierta ética, porque la ética trata de eso, de las acciones. La ética versa sobre acciones, no sobre descripciones. La ética no se ocupa de si alguien dice que la Tierra es plana o que la Tierra es redonda. Eso no tiene nada que ver con la ética. Lo que tiene que ver con la ética es decir que hay que matar a alguien o que hay que o que las mujeres son inferiores a los hombres o que los negros deben ser esclavizados. Esas son expresiones que no son descripciones del mundo, que son acciones. Acciones que cambian la situación, que cambian las cosas. Naturalmente, esa descripción tiene que atenerse a las circunstancias de la situación. Es decir, hay un poco lo que antes decías tú las falsas verdades, que muchas veces son falsas porque afirman algo cierto, pero en un contexto, digamos, en que no funciona esa verdad como se está interpretando. Si uno dice, fulanita amenaza de muerte a su hija, y eso sale en el periódico, pero luego nos enteramos de que la hija de fulanita tiene 3 años, tiró el biberón que le estaban dando, y entonces la madre dijo, te voy a matar, porque cuando vuelvas a hacer eso. Bueno, pues entonces podemos decir, no, todos los que entendemos las circunstancias del lenguaje sabemos que esa madre no va a matar a su hija, ni tiene ninguna intención homicida contra su hija, sino que está expresando una ley. Es verdad que ha dicho, te voy a matar, y que eso dicho en otras circunstancias es una amenaza, pero cuando una madre se dirige a una hija o a un hijo pequeño, no es una amenaza, ¿no? Entonces, las expresiones performativas deben circunstanciarse, deben situarse en su contexto. Si el borracho en la taberna pues dice, abajo la monarquía, tal cual, en fin, pues, eso puede ser performativo, pero las circunstancias pues quizá indican que tampoco hay que tomárselo a la tremenda. Pero en cambio, si es un artista que está actuando ante un público y cobrando por eso y haciendo una publicidad, pues ahí ya entonces las cosas cambian. De modo que la distinción entre lo asertivo o enunciativo y lo performativo debe de tenerse claro. O sea, decir, la información es asertiva. O sea, uno informa de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo. Y ahí informa con su leal saber y entender, que puede estar equivocado, evidentemente, pero eso es lo que uno cree verdadero. Lo dices tal como lo ves. Pero lo que hay que tener cuidado es con las expresiones performativas, porque esas provocan acciones. Y esas acciones pueden ser buenas o malas. O sea, las acciones que provocan las frases performativas pueden ser criminales, discriminatorias, etcétera, etcétera. Entonces, si son utilizadas con ese sentido, digamos, no de describir la realidad, sino de cambiar la situación de unas personas respecto a otras, entonces eso ya sí que puede entrar dentro del Código Penal. O sea, sencillamente, no que la gente le dice, no, dijo eso porque era su libertad de expresión. No. Si eso es una expresión performativa que tiene una repercusión, digamos, en la vida cotidiana, y que esa repercusión es una amenaza, un insulto o una calumnia, etc., esas son expresiones performativas. Cambian la realidad, no la describen. Y, por lo tanto, alguien puede protestar. Si le acusan de algo indebido, si le insultan de una manera peligrosa para que pierda su prestigio ante sus amigos o familiares, etc., pues él puede protestar, ¿no? Yo creo que eso es interesante, porque es que si no se ve estas expresiones tontas de gente que cuando a un chalao le da por decir barbaridades y pedir que corten el cuello a no sé cuánta gente,
Entonces, dice, es que eso es su expresión. No, eso es... Bueno, puede ser que esa persona esté majareta perdida y entonces, pues claro, lo que necesita es un psiquiatra y no un juez. Pero, en fin, desde luego lo que no es simplemente una descripción como las descripciones que hacen las personas que dicen que el mar es azul o que las montañas son altas, ¿no? Eso es un poco lo que quería decir. Habíamos invitado a tres personas que no son periodistas, pero que colaboran habitualmente con periódicos, que son escritores y que son, además dos de ellos, filósofos, que son maestros de la palabra, que es algo que nos une a los periodistas que trabajamos con ella, y hemos terminado buscando el valor de las palabras y el riesgo de las palabras, ¿no? Llegamos a la conclusión que las palabras, si no matan directamente, pueden inducir a la muerte, desde luego hieren, destruyen carreras, pueden destruir vidas. Y todo aquello que se podía hacer con mucha más dificultad se hace a golpe de clic. Alguien puede hacer mucho daño a alguien utilizando palabras falsas, verdades a medias o verdades inventadas a través de las redes sociales. Volviendo un poco al inicio de lo que planteaba Félix sobre el papel de las redes, y me gustaría pedirles una reflexión sobre cuál es aquí la posición de los medios. Hemos visto de los periodistas, yo creo, y ese es mi convencimiento personal, que solo se puede combatir las falsedades en las redes con periodismo de calidad, y es un poco lo que nos ha llevado a esta emergencia de nuevos medios de comunicación, por llamarlo de alguna manera, que son las agencias de verificación, que me parece un elemento muy interesante porque es gente que se dedica a contrastar casi en el mismo tiempo real lo que se está dando como verdad a medias. Pero si nosotros no hacemos ese papel de contraste, ¿dónde está el derecho a ser informado de los ciudadanos? Si nadie les explica cuál es la diferencia entre un hecho contrastado y verificado de un hecho que no lo es y es una afirmación que circula libremente. Y ahí me gustaría pedirles un análisis de cuál es el papel que se está haciendo ahora y cuáles son los errores también, porque en este tipo de jornadas creo que la autocrítica siempre puede ser constructiva, cuando quieran. Es un problema de extremada gravedad, porque el aspecto que ha adquirido en los últimos 10 años, que la transformación lleva una velocidad tremenda, pero tremenda, el aspecto que ha adquirido es de una invasión técnica global de tal categoría, de tal potencia, que veo muy difícil que se pueda combatir a menos de que hubiera un consenso general y también global de los políticos responsables, pero no de un país, de un continente. ¿Cómo puedes combatir las falsedades y la tiranía de uno de estos colosos gigantescos? Puede ser el caso que les he mencionado, era Facebook, pero piensen ustedes en Google, en Twitter, estas tremendas, colosales instituciones que son empresas privadas, que por otra parte casi no pagan al fisco, y que hasta ahora, si quieren ustedes, a mi modo de ver, hasta ahora han puesto cara de buenos chicos, se han portado bien, son muy buenos, ayudan a la comunicación y facilitan que la gente se conozca y todas estas cosas. Cuentos. El problema es que esas instituciones tienen demasiado poder y ese poder acaba utilizándose. Hasta ahora no ha hecho falta. Lo están utilizando, como bien decía Fernando, lo están utilizando los países más próximos a la dictadura, como es el caso de Rusia. Rusia tiene rascacielos enteros dedicados a la infección informativa, con cientos de empleados que utilizan robots, los server bots, que utilizan robots que van enviando miles y miles y miles de informaciones falsas todos los días. Pero ¿cómo te enfrentas a eso? ¿Cómo puedes luchar contra eso? Mi opinión, respondiendo a la pregunta de María, es que
En este momento no tenemos ni idea de por dónde hay que comenzar a combatir este poder inmenso que ha aparecido y que de momento pone sonrisitas, como la de Google, ¿no? Una sonrisita, cosas así, pero lo que hay detrás es terrorífico. Porque en cualquier momento ese poder se puede ejercer. Y hay una vieja tradición filosófica que dice que el poder acaba ejerciéndose. Hay un cierto peligro en considerar que las empresas privadas son, en última instancia, nocivas para una sociedad que quiere ser libre. La alternativa a las empresas privadas son las empresas estatales. Y todos los países donde la información está en manos de las empresas estatales mienten. Ahí no hay libertad de prensa, ahí lo que hay es una sola voz, que es la del gobierno, que se expresa a través de los distintos órganos que tiene este gobierno en el campo periodístico. Entonces, la única manera de tener verdadera libertad de prensa es teniendo empresas privadas. Ahora, no todas las empresas privadas pues actúan de la misma manera, como señala el caso dramático que ha explicado Félix de Azúa. No, las empresas privadas en principio garantizan una libertad de expresión en la medida en que una sociedad se expresa a través de esas empresas privadas, periodísticas, en las que hay verdades contradictorias. Ningún órgano de prensa tiene la sensación de mentir cuando defiende una verdad que es distinta a la verdad que defiende el adversario. La verdad y la mentira pues no son, digamos, entidades absolutamente contradictorias. Hay campos en los que la verdad pudiera ser mentira y campos donde la verdad pudiera ser verdad y mentiras que pudieran ser verdades. Y todo eso exige de una sociedad que quiere ser realmente libre que haya una libertad frente al Estado, que es, digamos, quien puede acabar con todas las contradicciones e imponer una verdad. Allí desaparece la libertad de expresión. Es muy interesante porque todos quienes escriben sobre la libertad de expresión en distintas culturas, distintos países, todos se oponen a que existan unas leyes que codifiquen lo que es la libertad de expresión. Y todos sostienen, prácticamente todos, sostienen que la libertad de expresión se debe ejercer y que quienes se consideran afectados por esta libertad de expresión pueden recurrir a los tribunales, porque existe en esos países una legalidad que es independiente y que depende enteramente de los tribunales, de los jueces, que al mismo tiempo la democracia permite que sean entidades autónomas diferenciadas del Estado. Entonces, al extremo de que se puede llegar a afirmar que donde existe una ley que regule la libertad de expresión, no existe libertad de expresión. Yo me acuerdo ya me refería a la dictadura del general Velasco Alvarado, lo primero que hizo fue dar una ley para regular la libertad de expresión, simplemente para desaparecerla, ¿no? Y en todos los países, recuerdan ustedes España en tiempos de Franco, había una ley que regulaba la libertad de expresión y cuyo primer acápite decía la libertad de expresión es integral en España. Entonces, creo que vivimos tiempos muy difíciles, en gran parte por el desarrollo extraordinario de la tecnología que tiene que ver con las comunicaciones. Es verdad que ciertos estados
y que ciertas empresas también llegan a desarrollar una tecnología tan absolutamente complicada que está más allá del acceso que tiene el común de los mortales respecto a esta tecnología y que no puede, digamos, contrastar todas las informaciones que esa tecnología, sobre todo si acude a métodos ilegales tratando de infiltrarse a través de comunicadores que son absolutamente legítimos, a los que distorsiona profundamente, como ocurrió en el caso de Estados Unidos y muy concretamente durante las elecciones en las que fue elegido Trump. Entiendo que los jueces norteamericanos al final han descartado iniciar unas acciones contra estos organismos, quizá por prudencia diplomática, por no crearse una situación muy difícil con Rusia, de donde procedían estas intervenciones, pero que eran clarísimamente intervenciones ilegales que trataban de modular, digamos, el electorado norteamericano en una dirección que no era la suya, era utilizando unos métodos que eran absolutamente condenables, ¿no? Bueno, efectivamente, el asunto, desde luego, es muy complejo, pero tampoco se puede uno cruzar de brazos ante esa situación diciendo que, como es complejo, pues a ver si la vida lo resuelve dentro de 2 o 3 siglos, ¿no? Todas las cosas que aumentan el poder y la capacidad humana de acción necesitan regulaciones, eso es evidente. Sino los automóviles aumentaron las posibilidades de transporte y de viaje, etcétera, de las personas, e inmediatamente nacieron los códigos de circulación, los semáforos rojos, los policías que ponen multa, etcétera, etcétera. Nadie puede decir que las normas de circulación han acabado con la circulación, no, ni mucho menos, la posibilitan. Gracias a que hay normas de circulación, máximos de velocidad, respeto de los semáforos, etcétera, podemos circular con seguridad. Si no, moriríamos atropellados al nada más salir de casa. De modo que eso también se puede aplicar a la libertad de expresión. Es decir, lo mismo que hay unas normas jurídicas que vigilan la limpieza de la libertad de empresa, de comercio, etcétera, etcétera, para impedir abusos, pues de la misma manera eso puede existir aplicándose a las grandes empresas que operan en Internet. Por ejemplo, empresas como Google o empresas como Amazon, que aprovechan los contenidos de los periodistas para no pagarles y colgarlos en sus páginas y piratear, digamos, sin ningún pudor el trabajo de otros, cosa que ahora ya pues hay unas protestas, pero claro, no son protestas que puede hacer probablemente un grupo de individuos, a veces tienen que ser estados los que protesten ante las autoridades internacionales para evitar estos abusos de esos gigantes de comunicación que de alguna forma son expoliadores de la información ajena, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de que exista una legislación adecuada, es decir, no una legislación en el sentido restrictivo general, sino restrictivo de abusos, y que se aplique a abusos que lo que hacen es aprovecharse del trabajo ajeno, difundir sin contraste opiniones. Hay, aparte de la ética general de todos los seres humanos, hay lo que se llama deontología, que es la ética particular de los oficios determinados. Los periodistas, o los que nos consideramos periodistas porque actuamos en la prensa desde hace mucho, tenemos una deontología, es decir, unas obligaciones éticas especiales que no tienen los demás. O sea, transmitir rumores o cotillerías insidiosas, bueno, pues eso, un ciudadano normal no es, digamos, muy elegante que lo haga, pero no tiene una obligación especial de evitarlo. Mientras que si tú eres un periodista o eres un maestro, sí tienes obligación de evitarlo, ¿no? La deontología es importante y debe haber algún tipo de corporación que resguarde esa deontología. Es verdad que es difícil, los comités de ética, etcétera, que han existido, que se han intentado proponer,
no es fácil hacerlos porque, claro, están hechos también de seres humanos con sus intereses, con sus sectarismos, y claro, eso lógicamente pues puede ser peligroso, pero más peligroso es dejarlo sin regular. Eso me parece evidente. Y luego hay otra cosa importante, que es la educación. Hay que educar hoy a los niños para el manejo de los medios de comunicación. Es fundamental que se eduque a los niños para el manejo de los medios de comunicación, que aprendan a cotejar los titulares de diversos periódicos para que se vea el sesgo de las informaciones, incluso de una misma noticia, que aprendan a leer entre líneas, además de leer las líneas, y no digamos que aprendan a manejarse en esos medios como Internet, como etcétera, que son para algunos de nosotros, yo reconozco que para mí son casi un misterio y un enigma, pero para los jóvenes son su mundo cotidiano y es un mundo en el que a veces no distinguen entre la opinión del premio Nobel que sabe de física y no sé qué y el loco que se le ha ocurrido una doctrina según la cual pues, vivimos en un dado de goma espuma inventado por los marcianos. No sé, que bueno, hay, digamos, deben haber unos criterios y esos criterios muchas veces son los criterios de la racionalidad. Educamos para eso. Educamos para que las personas tengan criterios, rechacen unas cosas y acepten otras, ¿no? La educación sirve no para entretener a los jóvenes hasta que llega el paro, sino para formarlos en la capacidad de ejercer sus papeles como ciudadanos con conocimientos. Porque quien no tiene conocimientos no puede juzgar nada. De ahí la alarma que muchos sentimos ante leyes de educación que desprecian los conocimientos de los alumnos. Los alumnos tienen que educarse para que sepan cosas. Porque sabiendo cosas es como te das cuenta de que hay unas noticias falsas y gente que está transmitiendo mensajes erróneos, ¿no? Entonces, eso yo creo que unos ciudadanos informados que sepan manejar los medios de comunicación y una legislación y unos medios adecuados que intervengan no como representantes del Estado, sino como representantes de una sociedad civilizada. Porque los jueces o los maestros, etcétera, no representan al Estado, representan a la sociedad civilizada que no quiere perecer ni por el Estado ni por el populismo de los contrarios a él. Muchas gracias. Vamos a abrir el coloquio a las personas que están ahí y me gustaría colocar en un brete a mi compañero Luis Ayllón, que lo veo por ahí, porque hoy firmaba una reflexión extraordinaria en ABC sobre los problemas de la profesión y hablaba también, y me gustaría introducir de alguna manera contigo, el papel de nosotros mismos, que nos metemos en ese juego de poder tremendo, ¿no? Que es intentar asumir como propios a veces los discursos políticos que nos exceden, que no nos corresponden, pues alimentar una audiencia embravecida, ¿no? En esta dinámica que nos hemos metido y en la que la televisión, y aquí en tono el mea culpa, porque es el medio en el que trabajo, también está colaborando. No sé si quieres aprovechar, Luis, también para plantear tu reflexión, si compartirla o por lo menos hacer alguna pregunta a los ponentes. Gracias, María. Yo sobre todo quería escuchar a los ponentes, desde luego. Pero, en fin, ya que has sacado el tema este de la... Luis, quítate la mascarilla para intervenir porque sí, te entiende mejor. Querría escucharles a ellos sobre todo. Y ya que has sacado el tema este del papel nuestro de los periodistas, y yo quisiera ver, puesto que ellos no son periodistas, pero están muy, muy cerca de los medios de comunicación porque escriben continuamente, si ven que llevamos una deriva un poco preocupante los periodistas desde el punto de vista de que nos hemos situado un poco en ciertas trincheras políticas. Entonces, no lo sé, si consideran que eso está perjudicando mucho la libertad de prensa, que supongo que estarán de acuerdo también con eso, me gustaría que hicieran alguna reflexión sobre este aspecto, ¿no? Y ya que estoy también un poquito con la palabra, un tema que ha salido también es el de digamos, cómo los países, como algunos países, como el caso de Rusia, están atacando a los estados, digamos, con informaciones falsas, con una campaña de informaciones falsas. ¿Cómo puede protegerse un país sin limitar la libertad de prensa, ¿no? Porque aquí hemos tenido un intento en un determinado momento por parte del gobierno de limitar un poco o de crear un organismo que dependiente solo del gobierno para decidir qué noticias eran ciertas y qué noticias no eran ciertas, ¿no? Entonces, ¿cómo conjugar esas dos cosas? Quisiera estos dos asuntos.
Muchas gracias. No sé si alguno tiene interés en empezar primero, sino hay dos temas distintos, que es un poco la parte esa que yo de alguna manera lo había dejado caer y me interesa mucho saber cómo se ve desde, también desde su punto de vista, el hecho de que el control de las fake news, de las falsedades, se ejerza desde una institución pública o desde un organismo creado desde un Estado, que es algo que aquí nos ha generado bastante inquietud en la profesión y hubo bastante debate, pero también me interesa mucho que digan cómo nos ven y que hagan un poco el ejercicio crítico de personas que llevan toda la vida leyendo, comprando y trabajando y escribiendo en periódicos. Así que toca sincerarse. Sí, bueno. La verdad es que es una patata caliente, vamos, o sea, no, es imposible responder con una cierta racionalidad. La situación, insisto, desde hace una década se ha disparatado. Se ha disparatado sobre todo en su dimensión. Si estuviera más acotada, incluso si, por ejemplo, la pudiéramos diferenciar por naciones, bueno, algo se podría hacer. El problema es cuando la mancha de aceite ocupa todo el océano. En este momento, como les decía al principio, la paradoja es la siguiente. Para luchar contra los mecanismos que imponen una visión del mundo, verdadera o falsa, da igual, una visión del mundo que responde a sus propios intereses. Lo único que quieren es instalar una visión del mundo que responda a sus intereses. Para luchar contra eso, antes, como en las películas del oeste, bastaba un periodista valiente, normalmente alcohólico, que acababa agujereándolo los malos. Pero con un periodista era suficiente. Ahora, eso es romanticismo. Eso es romanticismo. Por supuesto que todos los periodistas, y quiero aclarar que yo soy periodista, quiero decir, periodista de carrera, tengo el título. Pero es verdad que todos y cada uno de los periodistas tienen su parte de responsabilidad, pero los monstruos con los que nos enfrentamos, como el pobre profesor Ovejero, son de tal categoría que lo único que podría oponerse de verdad sería un poder estatal y a poder ser interestatal, por ejemplo, la Unión Europea. Ahora, entonces caeríamos justamente en lo que nos ha advertido Mario. Entonces estaríamos creando otro monstruo, solo que ahora burocrático, estatal y de la Unión Europea, para enfrentarse con el otro y estaríamos haciendo, como se suele decir, un pan con unas hostias. Resumiendo, para responder con toda sinceridad, no sé, en este momento no tengo ni idea de cómo se puede luchar contra eso. Lo único que sé, y es lo que les decía, es que debemos empezar a combatirlo, porque de momento, si se han fijado ustedes, nadie se opone a eso. Nadie. Nadie quiere decir ningún gobierno, ninguna sociedad, nadie en absoluto. Si no han sido capaces de hacerles pagar los impuestos, ¿cómo van a ser capaces de controlar las falsedades? Esa es mi opinión. Sé que no es una opinión optimista, pero es la que tengo ahora. Yo creo que soy menos pesimista que Félix. Yo creo que existe países con libertad de expresión, con libertad de prensa. Son países donde esta libertad está condicionada por el alcance de los órganos de prensa. En Estados Unidos existe una libertad de expresión, sin ninguna duda, de la que disfrutan el New York Times, el Washington Post, pero después hay centenares y acaso millares de pequeñas publicaciones que no tienen la radiación extraordinaria que tienen estos periódicos, porque no tienen el dinero, ni los recursos, ni los medios de distribuir estos órganos de prensa, que a veces son mensuales, que a veces son trimestrales, o que a veces salen cuatro veces al año. Pero hay
multitud de publicaciones en Estados Unidos que tienen una pues irradiación muy, muy limitada y que expresan distintos puntos de vista prácticamente sobre todo. Y yo creo que es el caso de muchos países europeos. Desde luego no es el caso en América Latina, es el caso de América Latina, son la excepción a la regla. Aquellos órganos que tratan de defender las verdades, las verdades comprobadas, las verdades que están documentadas, así como hay muchísimos órganos pues, que defienden mentiras que parecen verdades. Respecto al compromiso de los periodistas, yo creo que los periodistas son seres humanos y los seres humanos toman partido, se afilian en distintos partidos políticos y defienden sus propias verdades, ¿no? Son verdades que desde el otro punto de vista pueden parecer mentiras flagrantes, pero creo que, digamos, si esos periodistas viven en un ambiente donde hay verdadera libertad, es decir, donde se expresan distintas verdades o distintas mentiras que parecen verdades con convicción, no hay ningún problema. Y que quienes se sienten, digamos, ofendidos, insultados, atropellados por los periodistas, pueden recurrir al Poder Judicial, a los jueces, para ser reparados en estas ofensas. Pues creo que la libertad de prensa existe, la libertad de prensa se manifiesta. Es clarísimo para mí que en España, la España a la que yo llegué el año 58, pues no existía libertad de expresión, ninguna. Y que hoy en día existe una libertad de expresión que puede estar mediatizada en el campo de la televisión, por ejemplo, pero que existe. Digamos, hay una diferencia absolutamente extraordinaria entre esa España y la España actual, sin ninguna duda. Allí había una censura que se aplicaba muy rigurosamente a los diarios, a las revistas, a las radios, a los programas de televisión, a las películas y a los libros. Y además era una censura que no decía su nombre, que no se presentaba abiertamente. Yo recuerdo en mi primer libro, que era un libro de cuentos, tuve que llevarlo a un local aquí en Madrid donde no había ninguna indicación de que era el sitio de la censura, ninguna. Absolutamente. Era una ventanita, uno entregaba el manuscrito se lo devolvían al cabo de unos días o de unas semanas con tachaduras y no había ninguna indicación de que allí estaba funcionando una censura. Todo se hacía de una manera muy silenciosa, se eliminaban frases, se eliminaban palabras. Bueno, a mí me eliminaron algunas palabras. Y me di cuenta que el censor simplemente no conocía la razón de ser de esas palabras, que las rechazaba porque eran palabras que para él eran incomprensibles, ¿no? Entonces, entre esa España y la España de nuestros días, donde cualquiera puede sacar una revista y decir lo que quiere en esa revista, pues hay una diferencia extraordinaria, ¿no? Bueno, además, yo no quiero aumentar la confusión, pero además de todos estos los nuevos problemas que ha traído las redes sociales, etcétera, hay que hacer también, es decir, los periodistas no solamente tenemos vicios y nuestras ideas y tal, como todo el mundo, claro, no hay un periodista, no es un ser angélico que no está contaminado por nada de lo que le rodea. Pero es que además de eso tampoco se les puede pedir a los periodistas un heroísmo más allá del que los seres humanos normales pues, pueden ejercer en ciertas condiciones. Es decir, hoy hay países dictatoriales, etcétera, en que efectivamente el Estado es el principal enemigo de la libertad de prensa. Pero es que hay en otros lugares en que los enemigos son, por ejemplo, la mafia.
o sea, los traficantes de drogas. En México, la mayoría de los periodistas que mueren asesinados, y desgraciadamente mueren muchos, como todos sabemos los que en fin, nos preocupamos de esas cosas, hemos vivido en México, etcétera, mueren muchos porque han denunciado al cártel de no sé qué o al cártel de no sé cuánto. Y ríanse ustedes de los dictadores. Las mafias tienen una precisión para liquidar a los que denuncian sus tejemanejes tremendo. O sea, si hay un caso como Venezuela, en que además la mafia y el gobierno son lo mismo, pues no digamos. Pero vamos, en otros casos ya las mafias se bastan. Y también los grupos de presión. Hoy el mundo está lleno de grupos de presión que no son gubernamentales, sino que son simplemente grupos de presión que prohíben la utilización de ciertas expresiones, que obligan a que hay que tener una idea del género que ellos han predeterminado y no se puede salir de ahí sin ser un xenófobo, un feminófobo, un transófobo o lo que sea, ¿no? Fíjese que siempre se utiliza esos grupos de presión que quieren influir sobre las opiniones colectivas persiguiendo a los que mantienen algunas, porque claro, si a un periodista se convierte en un problema para el medio de expresión en que escribe, es probable que ese medio de expresión, sintiéndolo mucho, le diga, mira, o deja de esto o vete, porque claro, los medios de expresión también necesitan anunciantes y necesitan... Entonces, esos grupos de presión, digamos, que ejercen sus... Y que a veces, como estamos viendo, sobre directores de cine, sobre tal, han convertido a personas que no han sido procesadas, ni juzgadas, ni declaradas culpables de nada, los han convertido en verdaderos parias que no pueden ejercer su profesión, que no pueden ejercer su arte, etcétera, etcétera, por prejuicios convertidos en leyes de lo que hay que temer o no temer. Por eso yo advierto contra el peligro de la palabra fobia. La palabra fobia es utilizada normalmente para atemorizar y para convertir en un disidente mental, digamos, como en la antigua Unión Soviética. Los que tienen fobias son los que tienen, digamos, una especie de delirio en contra de algo. Entonces, cuando uno hace una expresa algo que puede molestar a una de esas identidades o minorías armadas por lo menos de presión social, entonces corres el riesgo de que te caiga encima el delito de odio, que es simplemente el odio a los farsantes, el odio a los mentirosos, el odio a los engañatontos, etcétera, etcétera. Porque yo reconozco que hay muchos odios que son perfectamente legítimos. Por ejemplo, los maestros que hemos educado a niños, queremos inculcarles el odio a la ignorancia. Y el odio a las ideas basadas en el manejo de la ignorancia y de la emoción en vez del conocimiento. Yo, mi heroína de la educación moderna en todos los campos, es una niña de Liverpool que estaba en Bali cuando hubo el gran tsunami, una de las playas en que hubo el tsunami, y estaba con su familia y estaba todo tranquilo y tal y cual, y ella vio el agua, vio en el burbujeo y tal, y le dijo a sus padres, oye, viene un tsunami. Y un tsunami, ¿no? Y fue la única playa que la gente se retiró y no hubo muertos. Esa niña que venía de un sitio donde nunca hay tsunamis, como en Liverpool, había aprendido a conocer el mundo. Y entonces no se dejaba decir la gente que dice, uy, qué tiempo más bueno. Y ella dijo, no, tiempo bueno no, viene un tsunami. Para eso sirve la educación, para eso sirve el conocimiento y para eso hay que tener un poco el valor. Pero claro, tampoco se le puede pedir a los periodistas, que muchas veces se están diciendo viene un tsunami, el hecho de que se enfrenten a grupos de presión que les pueden hacer perder su trabajo, su reputación, etcétera, etcétera. La pregunta que también planteaba Luis, que yo insisto un poco obsesivamente desde la primera parte, que tiene que ver con quién debe controlar o quién debe poner coto o quién debe vigilar las falsedades. Se planteaba aquí un debate en España a raíz de una propuesta desde el gobierno de creemos un organismo a nivel estatal, que nunca se precisó exactamente en qué consistía, pero ¿es el organismo o es el trabajo diario? Porque decía, cuando Félix apuntaba la situación de este profesor, que le han cerrado la cuenta de Facebook, y no sabemos quién ni cómo, pero conozco algunos casos que es la propia maquinaria y sus propios bots el que detectan tres o cuatro palabras o cuatro mensajes críticos y dicen este es un problema para nosotros y lo quitan y ya no hay derecho de defensa. ¿Quién debe poner a Facebook en su sitio? Por ejemplo, las pequeñas batallas, no estoy hablando de las grandes torres de Rusia, un organismo desde el Estado
o a lo mejor cuatro cabeceras de periódico sacando mañana en portada que le han quitado su derecho a expresarse a un catedrático. En parte, ya dije antes que se produce una paradoja. Los únicos que podrían pararles los pies a estos organismos poderosísimos y globales serían algunos gobiernos o muchos gobiernos, pero entonces estaríamos otra vez en manos de los gobiernos y serían ellos. Ahora, cuando decía que nuestro gobierno había propuesto crear un Ministerio de la Verdad, pues mire, estamos una vez más ante las majaderías del gobierno. Es absolutamente imposible que exista un Ministerio de la Verdad. Es más, eso se parece más todavía a Orwell que Facebook o que Google. No hay, de momento, a mi entender, debemos reducirnos a nuestra propia capacidad, es decir, cada uno tiene que arreglárselas. Los que ya somos adultos tenemos herramientas de crítica, de autocrítica, y sabemos distinguir. Por ejemplo, leemos varios periódicos o miramos varios digitales, etc. El problema son los niños y los jóvenes, ese es el problema. Pero, de nuevo, nos enfrentamos con otro de los tremendos errores contemporáneos. Y es que nuestras sociedades están destruyendo la educación, la están destruyendo y además de una manera sistemática y va a llegar a ser irreparable. De nuevo, la majadería de considerar que el esfuerzo, la disciplina, el sacrificio solo valen si eres un futbolista o un alpinista, pero si eres un estudiante, no. Pero eso va absolutamente en contra de la educación. O la última ocurrencia de nuestra ministra de Educación, que es, no, la memoria, uy, la memoria, eso es una cosa, aprenderse la lista de los reyes godos. La lista de los reyes godos o la lista de los defensas del Celta de Vigo en los últimos 40 años. La memoria es una facultad que debe desarrollarse, da igual con qué. Pero eliminar la memoria es eliminar la inteligencia. Es más, es eliminar lo único que nos hace ser lo que somos nosotros. Cada uno de nosotros, ¿en qué consiste? Pues estrictamente en su memoria. Cuando yo pienso en mí, ya lo sé que no tengo nada que ver con aquel niño de 7 años que vivía en Barcelona y que jugaba a los bolos. Ya lo sé que no tengo nada que ver, pero sin él yo no sería. Yo consisto en mi memoria. Atacar la memoria es la cosa más ignorante que se puede hacer y si eso se hace desde un Ministerio de Educación. Ahora que planteamos y le doy la palabra enseguida, lo de la memoria, por supuesto que la memoria, con la memoria nos construimos, pero me gustaría que llevamos el tema al riesgo de no poder aportar información suficiente para que la gente tenga elementos. Porque decía, los adultos leemos varios periódicos. ¿Cuántos adultos? ¿Qué adultos? La mayoría de la gente que va por la calle ya no lee nada y solo lee WhatsApp. Y WhatsApp se ha convertido en un medio de información que para mucha gente es tan válido o más que cualquier otro periódico, cualquier otra cabecera. ¿Quién le dice a la gente que esto, que es WhatsApp? Yo me paso el día en mi chat familiar diciendo, pero ¿has visto? ¿Me estás pasando esta noticia? ¿Has visto ese titular, la fecha que pone debajo? Pone 2018. Ese titular puesto en el contexto de hoy te parece una aberración. El gobierno propone tal, pero es que no está hablando ni de este gobierno. Entonces, ¿quién pone el cascabel al gato? Ahí estoy yo, disculpe. Bueno, ni qué decir que estoy totalmente de acuerdo con Félix en sus críticas a la ley de educación. Hay en la ley de educación recién aprobada algo que es absolutamente disparatado, contradictorio y simplemente incomprensible. Estamos en España, hablamos español, y en una ley de educación no se menciona el español. No existe el español. Es un fantasma, es una especie de creación subterránea que no está dentro de la ley, no figura en la ley. O sea,
el país donde surgió el idioma que hablamos, que es un idioma que se ha expandido por el mundo, pero nació aquí. Aquí estuvo, aquí están las semillas. Y el español no aparece en la ley de educación que se ha aprobado. Eso no es un disparate, no es un absurdo, es algo absolutamente incomprensible. Y sin embargo, pues las razones ya las sabemos, las necesidades del gobierno de no alarmar demasiado a los socios que tiene, pero digamos, no es posible que una ley que regula la educación en España no tenga en cuenta que nosotros hablamos español gracias a España. Ese es un disparate absolutamente incomprensible y es, yo creo, uno de los muchos errores de esa ley de educación que se acaba de aprobar, ¿no? Bueno, también otro de los aspectos que pueden, digamos, que tenemos ahora bastante recientes de la importancia de la información, de la importancia de una información contrastada y sobre todo de la importancia de nosotros saber elegir dentro de esas informaciones una información que nos sea más útil, es el caso de la pandemia en que estamos metidos, ¿no? Es decir, las informaciones sobre la pandemia son de un desorden y de un caprichoso vacilar de un lado a otro, pues enorme. Es decir, no solo por culpa, por supuesto, de los periodistas o de quienes dan la información, sino que como las fuentes de información son muchos. Yo no sabía que en el mundo había tantos virólogos, pero parece que hay cientos de virólogos en el mundo, todos de reputación universal y todos dicen cosas diferentes. Entonces, francamente, yo eso me deja un poco perplejo. Entonces, bueno, supongo que tiene que haber un sistema en que sean virólogos o sean cualquier otro tipo de expertos que hablen, que sean verdaderos expertos, pero claro, una información sin contrastar o insuficientemente contrastada, oída de pasada, tomada sin contextualizar las frases, claro, lleva a unas, a unas disparates sobre el tema de la epidemia que, bueno, pues pueden ser graves porque pueden haber llevado a ciertas personas, pues por ejemplo hoy hay personas que no quieren vacunarse pues porque de pronto han oído que a un señor le pasó no sé qué y entonces ya con eso les basta para que creer que es vacunarse es más peligroso que enfermar. O sea, bueno, claro, debe haber algo, o sea, pero eso viene por una información y a lo mejor es una información cierta, de verdad que a alguien le ha sentado mal una vacuna, lo que pasa es que claro, es decir, también hay quien le sienta mal una ración de calamares y vamos todos los días, queremos todos los días tomarnos una. O sea que no se puede, digamos, convertir en una pequeña información descontextualizada en la verdad del asunto, ¿no? Yo creo que cuando esta epidemia, entre otras cosas, he visto que las epidemias son fenómenos sociales, informativos, ¿no? Uno de los más grandes. Bueno, y el primero, digamos, yo creo, del gran científico que se preocupó de las enfermedades infecciosas y tal, que recibió el premio Nobel a comienzos del siglo XX, Virchow decía, las epidemias son fenómenos sociales con algunos aspectos médicos, ¿no? Y es que es verdad, o sea, lo hemos visto ahora. Una epidemia es un fenómeno social con algunos aspectos médicos que hay que entender, pero por otra parte el problema es social y como tal está basado en la comunicación, en lo que se dice, etc. Bueno, yo creo que eso también da lugar a que reflexionemos sobre la importancia de una educación, de una información veraz, contrastada, rigurosa, porque claro, esa información sirve para determinar qué es lo que hay más o menos creíble o por lo menos dónde podemos ir a buscar las verdades. Porque no siempre es fácil saber qué es verdad o qué es falso, pero podemos por lo menos tener una idea de dónde suele haber más verdades. Y eso es lo que, por medio o de la educación, por medio de una experiencia crítica, claro, hay gente que no lee nunca ningún periódico porque le parece que todos le engañan o solamente lee yo hoy leo 5 porque me parece que la única forma de enterarse es leer 5 periódicos y contrastar lo que dicen y buscar un poco la verdad dentro de eso. Y yo creo que hay que aprender a eso
si no estaremos desprotegidos. O sea, no hay que estar siempre esperando que nos protejan. O sea, hay que aprender a protegerse, como la niña del tsunami. Hay que aprender a protegerse, sí. Y desde luego nos hemos hecho un cursillo intensivo este año de cómo protegernos de la pandemia social y de la otra. Bueno, pues llegamos a nuestra hora y vamos a ser tan puntuales en la salida como en la llegada. Yo quiero agradecerles de corazón que hayan estado esta tarde aquí con nosotros compartiendo este Día de la Libertad de Prensa. Y ojalá el año que viene tengamos más oportunidades de seguir hablando, seguir debatiendo y seguir buscando razones que nos hagan un poco mejores, ¿no? Ser más útiles para la sociedad, que al fin y al cabo es lo que nos movió a elegir este oficio. Muchísimas gracias. Gracias.